gusta Marita o de mí, no lo sé. A ver, mirad, mirad. Qué delgadez. Jamás nunca hemos visto una persona así. Mirad, esto es impensable. Esto tendría que estar lleno. Vamos a explicar que lo delgadita que estás. Fijaros, ven, cariño. Mira. Esto es el buche, es comida. Pero fuera de esto, la delgadez de Amelia es impresionante. Fijaros esto, se la coge. Esto debería de estar así de grande. Y mirad cómo está. Mira, Amelia. Me hace un poco de perfil. Ya, mi niña, ya pasó, ya pasó. Ven, Cari, mira. Mirad. ¿Cómo está? Es solo piel y hueso. Ay, ya quiere. Espérate que te la prepare con la vitamina. Espérate, cariño. Uy, 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 uy. Pero sí que no está preparada, mi amor. Uy, 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 uy. Vamos a preparársela mejor, que quiero que se coma todo. Ahora se la traigo lista. Gordita, mientras, si quieres, puedes ir comiendo esto. Eso. Hay un truco en la papilla de Amelia, y es que aparte de la papilla de cereales, sin gluten y de azúcar, y de vitaminas especial de aves, le he metido la comida, el preparado para corderitos, que tiene soja, guisantes y todo eso, y reconstituyentes. Si es para bebés, imaginaros para ella. ¡Ay, qué rico, madre! Como es todo cereales, pues se nos ha ocurrido que lo que es bueno para los bebés también es bueno para reconstituir animales enfermitos. A ver, ya la tengo preparada ahora mismo para ti, cariño, enterita. Para ti, ya está. A comer.